información internacional, nos vamos a Perú para hablar de las inundaciones y lo que estas están ocasionando. Hay 39 personas muertas y más de 8.000 afectados. Las intensas lluvias que caen desde que comenzó este 2019 en distintas regiones del Perú han dejado como saldo 39 fallecidos, 8.299 afectados por las inundaciones y los deslizamientos de lodo, 14 personas heridas. Todas estas cifras corresponden al Instituto Nacional de Defensa Civil, difundidas este lunes en Lima. El resumen de los daños, elaborado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, agregó que a nivel de infraestructura existen 19 puentes destruidos, 2 colegios inhabitables y 7 centros sanitarios que ya son también afectados. Hay 12 kilómetros de carreteras destruidos y 140 que están afectados por los desbordes de los ríos y los deslizamientos de lodo y piedras. Las intensas lluvias en la Sierra de Perú provocaron la pérdida de 192 hectáreas de cultivos y 18 de cobertura natural. Estos incidentes climatológicos han incluido nevadas e intenso frío en la zona más alta. También causaron la muerte de más de 5.500 animales y enfermedades en otro centenar. El gobierno del presidente peruano Martín Vizcarra ha declarado en emergencia varias localidades como Piura, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, que son algunas de las más afectadas por las inundaciones.